Somos del Conservatorio Profesional de Música de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana y nos hace muchísima, pero que muchísima ilusión hoy estar aquí con vosotros para ofrecer este concierto que hemos preparado con mucho cariño. Ya sabéis que el conservatorio es un lugar donde tenéis la oportunidad de venir, aprender a tocar un instrumento y poder hacer música, que es una de las actividades más bonitas que una persona puede hacer. Bueno, tenéis ganas de que empecemos, ¿verdad? Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso en primer lugar a nuestros compañeros del Departamento de Viento Madera. Mira, somos el departamento, bueno, parte del Departamento de Viento Madera y nosotros concretamente somos de Viento Madera de doble lengüeta. ¿Sabíais decirme el nombre de este instrumento? Muy bien. ¿Y del instrumento que tiene Alejandro? Muy bien, os enseña muy bien vuestros maestros, ¿eh? Mirad, ¿queréis ver cómo suena un fagot? Bien, y ahora. Y ahora vamos a ver cómo sonaría con el oboe. Y de paso, vemos cómo suena el oboe también. A ver cómo suena Alejandro. ¿Se escucha? Ah, hola, buenos días. Yo soy Alejandro, el de Oboe. Ahora vamos a interpretar Eusebio, el director del conservatorio, y yo una canción muy conocida. Se llama Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Sabéis que el oboe, y si no, pues el oboe está calificado como un instrumento muy clásico, que solamente se toca en las bandas y en las orquestas. Pues veréis cómo no. ¿Alguien se atreve a cantar Mediterráneo? ¿No hay ningún voluntario? Bueno, la tocaré yo. Ya está. Thank you.
Buenos días a todos. Seguimos con el departamento de viento. No sé si conocéis estos instrumentos. ¿Esto cómo se llama? Clarinete, como que toca el amigo de Botejonja, Calamardo. ¿Vale? Bueno, nuestros nombres son Miguel, que es el profesor de flauta. José Luis, el Isidoro, profesor de clarinete. El clarinete suena algo así, a ver si os suena esto. El clarinete es un instrumento de lengüeta simple. Los dos instrumentos que escuchasteis antes, el fagot y el oboe, es un instrumento de lengüeta doble. Y la flauta es un instrumento de bisel. El clarinete está hecho de madera y la flauta era un instrumento de, es un instrumento de viento madera, porque originariamente, aunque ahora lo veis de latón, de metal, era un instrumento de viento madera. Pues vamos a interpretar dos temas para todos vosotros, a ver si os gusta. Uno es un tango, que es con una cabeza. Thank you.
presentemos, aparte de que bueno, tenemos aquí a nuestro compañero Jorge, que nos va a ayudar con el fagot, toca presentar ahora a la familia de los saxofones. El saxofón es un instrumento muy moderno, está inventado en 1840 aproximadamente, o sea que es de los más modernos que hay ahora mismo, quitando exceptuando los instrumentos electrónicos, está claro. Entonces, el saxofón más conocido es el que tiene mi compañero Alberto, que es el saxofón alto. Luego, el saxofón que es un poquito más pequeño, que es el saxofón soprano, que tiene nuestro amigo y compañero Juan Carlos. Y este es el que toca, si conocéis a Lisa Simpson, este es el saxofón barítono que toca Lisa Simpson, ¿vale? Entonces, la ventaja del saxofón, que según vuestro tamaño podéis tocar un instrumento, el alto, si sois pequeñitos podéis tocar el soprano, y si sois más grandes como yo, pues podéis tocar perfectamente el saxofón barítono, porque son exactamente las mismas llaves, la misma embocadura, todo igual, ¿vale? Así que bueno, vamos a interpretar unas piecitas que a ustedes os guste, y nada, seguimos hablando. Thank you.
Y ahora vamos a tocar. Ahora vamos a tocar juntos todo el tratamiento de viento madera, clarinetes, flauta, oboe, saxofón, ese favor. Una pieza que creo que no va a gustar, tampoco la vais a conocer. Ahora a ver si. Ahora no decís si la conocéis. Thank you.
¿Queréis que continuemos? Bueno, enseguida vamos a continuar. Primero, quería aprovechar para dar las gracias al Ayuntamiento de Campo de Criptana y a la Casa de Cultura por toda la ayuda que nos están prestando y por la cesión de esas estupendas instalaciones. Pero bueno, vamos a continuar, así que ahora vamos a recibir con un fuertísimo abrazo al Departamento de Cuerda. Aquí tenemos los instrumentos del departamento, falta la guitarra que no ha podido venir hoy, pero tenemos el violonchelo, el contrabajo, la viola, las mandolinas y el violín. Y detrás tenemos a nuestro compañero de piano, que lo hemos colocado ahí atrás, pero también participa con nosotros. Bueno, hemos tocado un tema que es un blues. La música que vamos a tocar ahí es muy divertida y quiero que participéis con nosotros. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Take Five. ¿Qué significa five? Cinco. Sí. Os voy a contar una pequeña historia. Eran dos amigos que les gustaba mucho la música, pero no se podían muy de acuerdo porque querían componer una canción, pero no se podían de acuerdo en el pulso que querían hacer. A uno le gustaba mucho el 3x4, tres pulsos, un, dos, tres, como si fuera un vals, pom, 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 pom. Pero al otro decía que era un poco rollo, que le gustaba mucho más que fuera más ritmo. Entonces llegaron a la conclusión y pensaron, oye, si juntamos el pulso de 3 y el de 2, ¿cuánto nos sale? 5. Probamos a ver cómo queda, vamos a participar todos. Los de este ladito, vamos a hacer 3 palmas en las rodillas. 1, 2, 3.
este lado vamos a hacer dos palmas. A combinar las tres en la rodilla, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, vamos música, 1, 2, 3. Que sí. Bueno, ahora vamos con otro tema que de la quinta sinfonía de Truffaut. Sí, sí, sí. Dice, a ver cómo decía. Ya lo sabe, me gusta el conservatorio. Y en la segunda parte vais a dar palmas también, ¿de acuerdo?
llama Blackberry Blossom. Y dice así la música. Entonces, si marca rápido,
tocaremos rápido, sin marcar despacio, tocaremos despacio. Así que, dinos lo que quieres hacer. ¿Empezamos a tocar? Preparad, mira, tienes que mirar. Mírate a nosotros también, mirando. Mira, miras a ese, al de la viola, ese. ¿Preparada? ¡Lista ya! Diciendo 1, 2, 3 y miro los pies. Bueno, ahora tocaron. Te quedas aquí un poquito y. Aarón, por favor, más despacio. Contrabajo. Bueno, ahora vamos a